Quisiera preguntarle qué opinión le merece de manera personal la candidatura a la presidencia de Jenny Rosenthal. Yo se lo he dicho a él y lo he dicho al público. Pienso que no le convenía ni a él, ni a su familia, ni a su partido, ni a Honduras. Jenny Rosenthal cumplió una pena en Estados Unidos, es un hecho. Pero Jenny Rosenthal al día de hoy todavía aparece en la lista OFAC, cuya sanción a él le impone una prohibición de hacer operaciones bancarias. Jenny Rosenthal no puede tener una cuenta en un banco, no puede tener una tarjeta de crédito porque está purgando parte de esa sanción. Entonces yo le pregunto, si no puede hacer eso, ¿por qué se lanzó a candidato a la presidencia de la República? Por otro lado, tiene conflictos de interés. Tiene una demanda familiar en contra del Estado de Honduras y eso lo tiene prohibido la Constitución de la República. Y por el otro lado, está enfrentando un proceso de privación de dominio. Yo creo que él, como liberal, tenía que haber venido a Honduras a ayudarnos a unificar al partido, porque no podemos negar que él es un líder del partido. Pero poniendo y depositando la confianza en otros líderes para que en el movimiento que él estuviera fuera el candidato. Y obviamente, teniendo el rigor de no llevar en sus planillas a personas señaladas por actos de corrupción y actos relacionados con lavado de activos o actos relacionados con el narcotráfico.